Hola, hoy en Tejiendo con Nancy vamos a hacer este saquito para bebé en técnica de dos agujas. Es un saquito muy fácil que comenzamos por el cuello y vamos aumentando hasta hacer el cuerpito. Entonces vamos a hacer el paso a paso para que vean cómo se hace. Es muy fácil, es de cuidado, o sea, toca estar muy atentas, pero sé que lo van a lograr. En la cajita les voy a dejar las medidas y los puntos para las tallas, las diferentes tallas. Este es un recién nacido. Bueno, entonces damos inicio a nuestro proyecto y para este saquito he utilizado una lana que se llama Lift de una marca nueva de Naco que me gustó mucho, es anti-peeling, es antialérgica y de verdad es muy bonita al tacto. La etiqueta dice que para dos agujas se debería ser, debería estar entre 3.5 y 4.5. Yo voy a utilizar una aguja número 4 porque recuerden que todas no tejemos igual, entonces a veces tejemos muy pegado, muy suelto. Entonces lo que tenemos que hacer es como pedacitos, colocar unos puntos en la aguja, hacer una serie de carreras para mirar qué tanto nos gusta, cómo nos gusta que nos quede el tejido, si más suelto, más apretado, en fin. Y eso va en la aguja. Si lo quiero más suelto, pues le doy una aguja más grande. Si lo quiero más apretado, pues una aguja más pequeña. Yo lo voy a hacer en 4 porque es el número que, de aguja que se acomoda a mi estilo de tejer. Pero para este saco sí voy a poner puntos únicos. ¿A qué me refiero? Como es un saquito para bebé recién nacido, quiero un saco pequeñito que se lo coloque y le quede bueno. Porque normalmente cuando están bebecitos, están recién nacidos, todo les queda grandísimo, luego todo se les queda. Pero quiero que lo estrenen cuando esté bien pequeñito. Entonces voy a colocar 64 puntos en mi aguja. Voy a enmallar 64 puntos en la cajita. La descripción les coloco los puntos, las divisiones, no se preocupen. Entonces vamos a iniciar enmallando 64 puntos. Esa medida de cuánto dejo a este lado, pues sí, la verdad, hay muchas formas, ¿no? Yo generalmente utilizo una, que es contar 10 puntos de acá. Entonces 10, 20, 30, 40, 50, 60 y el pedacito de los 4. Generalmente me sobra, pero prefiero que me sobre y no que me toque desbaratar. Entonces, vamos a iniciar con una argollita y vamos a enmallar nuestros puntos. Recuerda una cosa, si tú eres zurda, tienes que ver el video en forma espejo. O sea, vas a hacer como si fuera un espejo lo que yo estoy haciendo. Si tú eres derecha, entonces obviamente es como si colocaras detrás de tus manitas, mis manitas. Entonces, vamos a hacer 60, vamos a enmallar los 64 puntos. Bueno, entonces ya he enmallado mis 64 puntos y cómo voy a hacer mi saquito. Entonces voy a iniciar. Vamos, esto se inicia por el cuello. Entonces, como voy a iniciar por el cuello, entonces voy a marcar los 5 puntos de mi orillo, que siempre serán en punto musgo hasta que termine mi saquito. Entonces van 2, 3, 4. Recuerden que la primera hilera siempre es un poquito compleja. Entonces hay que hacerla despacito, con buena letra, sin afanes. ¿Listo? 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4 y 5. El interior de mi saquito lo voy a hacer en punto resorte. Entonces empiezo con un derecho, sigo con un revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, y así hasta que llegue al final y me falten 5 puntos. Cuando me falten 5 puntos, entonces lo que voy a hacer es hacer esos puntos en puntos solo derechos porque es puntada musgo como al inicio para nuestro resorte, nuestro orillo. ¿Listo? Bueno, listo. Aquí ya he hecho mi hilera. Entonces tengo los 5 primeros en punto derecho. El resto de puntos, todos hasta que falten 5 acá, están en punta resorte, un derecho, un revés, un derecho, un revés. Aquí en esta primera no se pueden equivocar, porque si se equivocan nos toca devolvernos otra vez hasta el enmalle, porque arreglar los puntos en la primera hilera después del enmalle es muy difícil. Entonces
Aquí ya nos faltan los 5. Estos 5 los vamos a hacer en puntada derecha. En este caso yo tengo agujas circulares. No estoy haciendo un tejido circular, estoy haciendo un tejido y vuelta. Pero tengo agujas circulares por efecto del video. Es más fácil explicar así, que no suenen las agujas. A mí me suenan terriblemente las agujas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya hicimos nuestra primera hilera. Vamos a hacer 5 hileras. Entonces nos faltarían. Entonces ya hemos llegado a nuestra hilera número 6. Arrancamos acá. Vamos a hacer la división del saco. Cuando yo hablo de división es que nosotros empezamos el saco por el cuello. Les voy a mostrar este para poderles explicar. Nosotros lo empezamos por el cuello, ¿cierto? Y entonces necesitamos abrirlo aquí. Empezar a hacer estos aumentos. ¿Sí? Estos aumentos que ustedes ven aquí. Se los voy a mostrar de cerquita. Estos aumentos para la colocación de las mangas. Recuerden que hasta aquí hacemos un saco enterizo todo el tiempo. ¿Listo? Entonces les voy a dar los datos para abrirlo aquí. Entonces vamos a arrancar. Entonces, yo aquí tengo la guía de las divisiones. Igual no se preocupen porque yo se las voy a colocar en la cajita de descripción para que no les quede difícil hacerlo. Entonces, arrancamos con nuestros 5 primeros puntos. Yo le he puesto un ganchito porque como es una lana matizada, solamente voy a hacer jersey. Entonces, claro, ustedes pueden hacer cualquier puntada. Yo solamente voy a hacer jersey. Y aquí lo estamos haciendo para personas que estamos empezando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos metemos con puntadas y aumentos, aprendiendo, pues es un poco complicado. Este no tiene puntada para que no se confundan con los aumentos. Entonces, aquí ya hicimos nuestros 5 primeros puntos que siempre van a ser musgo, o sea, siempre van a ser en puntada derecha. Entonces, pasamos el gancho. Entonces, luego hacemos 6 puntos delantero. Entonces, hacemos nuestros 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego dice hacer una lazada, una tejida, una lazada. Entonces, ¿cómo se hace la lazada? Meto mi agujita. Esta es mi lazada. Tejida, lazada. Hacemos esto para empezar a hacer los aumentos. Como es una lana matizada, yo les recomiendo que dejen la lazada de tal manera que se pueda ver el huequito. Ya les explico, voy a devolverme un momentico y les explico cómo hacemos para que se vea el huequito. Metemos la aguja por debajo y hacemos nuestra lazada y tejemos el punto, metemos la aguja por debajo, hacemos la lazada y luego nos pueden hacer 7 puntos de manga. Vamos a hacer los 7 puntos de la manga. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Listo? Ya hemos hecho nuestros 7 puntos de manga y ahora vamos a hacer, ya hemos realizado los 7 puntos de manga y vamos a hacer lazada, tejida, lazada. ¿Listo? Y vamos a hacer 24 puntos de espalda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Volvemos a hacer lazada, tejida, lazada y 7 puntos de manga. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora vamos a hacer otra vez. Lazada, tejida, lazada y 6 puntos de delantero. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno.
Entonces nos faltan, quedamos en las 6. Te cuento que yo tengo un almacén de tejidos acá en Chía, Cundinamarca. Entonces van a escuchar ruidos, buenas, cosas por el estilo, porque pues obviamente yo estoy acá en el almacén, estoy grabando y a veces me toca cortar los videos así, pero bueno, ustedes entenderán. Entonces bueno, ya tengo, ya he hecho los 6 delanteros y me tienen que quedar exactamente los 5 del orillo, que voy a tejer también en puntada tejida, porque es un musgo y siempre va a ser tejida. ¿Listo? Buenas. ¿Qué les dije? Bueno, como les dije, a veces nos pasa. Entonces, bueno, aquí ya hemos terminado. Vamos a voltear el tejido. Este es nuestro revés del tejido, ¿cierto? Yo siempre les recomiendo que cuando estamos haciendo ese tipo de aumentos, de lazaditas, de esas cosas, si nos cuesta trabajo diferenciar el, porque parece loco, pero sí, nos puede costar muchísimo trabajo diferenciar cuál es el derecho, cuál es el revés. Yo siempre les pido que en el derecho del tejido pongan una marquita, un ganchito, algo que diga, este es el derecho, para que ustedes sepan que ahí es donde van a hacer las lazadas. En el revés no hacemos lazadas, las tejemos, mas no hacemos lazadas, no hacemos aumentos. Entonces sacamos nuestro primer punto, ¿sí? Y arrancamos a tejer los 2, 3, 4 y 5. Los puntos del orillo los vamos a tejer en punto derecho. Pasamos el ganchito guía que tenemos. Yo siempre pongo este ganchito porque es donde yo cambio la puntada. Entonces, a veces estoy tan englobada que sigo derecho. Entonces, listo. Entonces, aquí vamos a hacer cómo se presenta. Cómo se presenta es punto revés. Entonces, vamos a hacer nuestro punto revés. Toda la hilera va fuera de los orillos, va en punto revés. Entonces vamos haciendo nuestro punto revés, vamos a llegar a la lazada para explicarles cómo se teje la lazada en el revés del tejido. Acuérdense que ahí lo que estamos haciendo es un aumento de punto. Entonces miren cómo está. Paso mi hebra adelante. Esta es la que va a abrazar y va a sacar. Esto la voy a tejer así, porque así nos queda huequito. Yo sé que hay personas que tejen cogiendo la hebra de este lado, ¿sí? No es que esté mal, pero para efectos de la lazada, de que se vea el hueco, necesito que en este momento la cojan de este lado. Porque el resto de puntos no interesa cómo los tomen para hacer su punto revés, pero el punto de la lazada sí me interesa que la tomemos de este lado, ¿cierto? Para que quede el huequito de la lazada. Si yo no quisiera que quedara el huequito, pues simplemente la cojo de... A ver, vuelvo y se las repito. Si yo no quisiera que quedara el huequito, la voy a coger de este lado. De este lado. Y al cerrarla, pues obviamente cierro el huequito. Pero como yo lo que necesito es que se vea para que sea una guía, ya van a ver en el derecho por qué se los digo. Entonces la voy a coger de este lado y la voy a tejer. Y así voy a seguir tejiendo todos mis puntos. Recuerden que ya no vamos a tener los mismos puntos que sacamos en la guía, porque aquí ya se empiezan a aumentar estos puntos. ¿Listo? Entonces, vamos a tejer la carrerita. Toda la hilera, carrera. No, hilera suena más lindo, ¿cierto? Bueno, entonces, llegamos acá. Hebra adelante. Cojo por este lado. Cojo mi aguja, la paso y he tejido mi lazada. Dejo el punto que va en la mitad de la lazada y dejo mi siguiente lazada. Y sigo tejiendo. Recuerden que esto que estamos haciendo son cuatro veces en el saquito, porque son la abertura de las mangas, ¿no? Entonces vamos. Tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos esto, muchísimo cuidado, porque a veces de verdad le cogemos confianza y terminamos haciendo lazadas donde no debemos hacerlas y se pierde totalmente el estilo del saco, totalmente, o sea, se daña. Entonces toca tener mucho cuidado donde vamos a hacer la lazada. Recuerden, las lazadas se hacen en el derecho del tejido, en el revés no se hacen lazadas, en el revés se tejen esas lazadas que hicimos en el derecho del tejido. Por eso les decía que cuando... Si se nos confunde un poquito, estamos empezando, no tenemos la forma de identificar cuál es nuestro revés y cuál es nuestro derecho. Les recomiendo poner un ganchito o una guía en el derecho del tejido para que sepan, ah, bueno, aquí estoy en mi derecho. Listo. Hemos llegado
a la otra y lo mismo, cogemos la hebra atrás, sacamos, dejo mi punto de la mitad normal y mi otra lazada. Listo, y sigo tejiendo. Sigo tejiendo, encontré mi la última, dejo mi punto intermedio, dejo mi punto final y sigo tejiendo. Hemos llegado al ganchito del orillo. Entonces pasamos el ganchito y ya sabemos que estos cinco punticos siempre los vamos a hacer en punto derecho. Eso es importantísimo porque esos son nuestros orillos del saquito. Ya les explico algo. Bueno, listo, ya hemos hecho la división, ya hemos tejido nuestras lazadas. Cuando yo les digo el orillo del saquito es esto que está a este lado, esto. Si nosotros lo dejamos en esta puntada, ¿qué va a pasar? Se va a enrollar, entonces no nos va a servir. Miren las lazadas aquí. Entonces tenemos una, dos, tres y cuatro. Esos son los aumentos que hacemos. Entonces llegamos al derecho de nuestro saco nuevamente. ¿Cómo se ve el derecho de nuestro saco? Entonces se va a ver de esta forma. Aquí se van a ver los huequitos que hemos hecho. Miren dónde están nuestros aumentos. ¿Sí? Ahí están. ¿Qué vamos a hacer? Siempre que estemos en derecho, vamos a tejerlo de la siguiente forma. Vamos a tejer nuestros orillos normales. Recuerden que siempre van a crecer los puntos, ¿sí? En cada carrera deben crecer 8 puntos obligatoriamente. 2, 4, 6, 8 puntos. Siempre se crece el saco. Entonces ya tengo 5, saco. Aquí no se pongan a contar, ah, es que aquí habían 6 de delantero, no, porque ya hay más puntos, ya hemos hecho un aumento. Entonces, vamos tejiendo hasta encontrarnos nuestro punto de la lazada. Mírenlo acá. Vamos tejiendo y ese es el punto que hicimos de la lazada al huequito, tejemos ese punto que va arriba, ¿sí? Ahí. Y ahí, justo ahí, al lado de esta venita que queda en la mitad, vamos a hacer otra vez una lazada, una tejida, una lazada y seguimos tejiendo. Siempre vamos a hacer eso alrededor de la venita que nos encontremos. Miren, ¿sí? ¿Qué nos indica que hemos llegado? La lazada de la parte de abajo. Vamos a seguir, que ahí la vamos identificando cada vez más fácil. Seguimos tejiendo normal. Yo aquí estiro un poquito la lana para mostrarles, para que ustedes puedan ver lo que les hablo de las lazadas, ¿no? Aquí está. No lo hagan en casa. Listo acá. Entonces, esta es la venita y este es mi punto de la lazada. Ese punto de la lazada lo tejo normal. Listo, ya va a ser parte de mi tejido. Y aquí donde está la venita hacemos lazada antes de venita, venita y lazada. ¿Listo? Entonces, seguimos tejiendo normal. Recuerden que son solo dos lazadas, o sea, una antes de la vena y una después de la venita. Seguimos tejiendo. Cuando yo digo vena, es ese punto intermedio que quedó ahí, sino que se ve como una vena. Seguimos tejiendo. Definitivamente explicar el tejido, el video con agujas circulares es mucho más fácil. Creo que hace un añito pasé un video de un saquito pequeño de Navidad y realmente fue muy difícil porque lo estaba haciendo con las dos agujas tradicionales y es muy difícil para grabar el video. Este es más fácil, no suenan las agujas. Bueno, aquí seguimos tejiendo derechos, derechos hasta que nos encontremos con nuestro tercer aumento. Tejiendo. Acá nos encontramos otra vez con la venita. Miren, entonces
Tejemos la lazadita que hicimos la pasada, tejemos ese punto, ya hace parte de nuestro tejido. La venita, lazada, la venita y lazada. Y seguimos tejiendo hasta encontrar nuestro último aumento. Entonces hemos encontrado nuestro último aumento, tejemos la lazada normal, lazada, tejida, lazada y seguimos tejiendo. Pasamos nuestro ganchito y hacemos los cinco últimos puntos. Recuerden que en el derecho todos los puntos vienen a ser derechos, los del orillo y los del interior del saquito. Bueno, entonces ya hemos tejido toda la hilera en el punto derecho. Entonces mire cómo va quedando esto. Si se dan cuenta, alrededor de la vena siempre quedan los aumentos. Yo lo he estirado acá y se ven los huecos grandes porque necesito que lo vean, que ustedes lo puedan apreciar, ¿sí? Por eso es importante cuando estamos empezando a hacer esto, que igual como lo vieron terminado, pues se ve una decoración muy linda porque como no tiene puntada, pues se ve una decoración. Con el tiempo ya lo podemos, ya podemos cerrar la punta, la lazada y vamos a identificar dónde está. Pero como estamos empezando, seguramente no va a ser tan fácil, entonces vamos a hacerlo de esta forma. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántas carreras debemos hacer? Debemos hacer hasta que tengamos 12 aumentos. 12, vamos a empezar a contar. 1, un huequito, dos huequitos y así sucesivamente hasta que tengamos 12 huequitos. Cuando tengamos 12 huequitos nos volvemos a encontrar. Ahí está, esa es la medida de la abertura de manga, del ancho de la manga. Entonces son 12 huequitos que corresponden a 12 aumentos a cada lado del tejido. 12 aumentos para el delantero, 12 aumentos para la manga, 12 aumentos para nuestra espalda y así para que vayamos agrandando el saquito. O sea, vamos a hacer esto. Vamos a irlo agrandando. Entonces ya no vamos a tener nuestros 7 puntos iniciales, sino que vamos a tener más puntos a medida que hagamos. Este es un poquito más grande, ¿no? Pero nosotros aquí, cuando yo les digo contar los 12 huequitos, es contar 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta que tengamos 12. Entonces ahí nos vamos a ver de nuevo. ¿Listo? Bueno, entonces aquí ya hemos llegado a esta parte, los 12 huequitos que les decía. Mire, así debe estar. Yo los he hecho grandecitos para que ustedes pues los puedan apreciar. Igual aflojo la aguja para que sean más grandes, lo pueden hacer normal, quedan más pequeñitos, pero yo lo hago con el fin de que ustedes lo puedan ver muy bien en el video. Entonces aquí va, así va nuestro saquito. Aquí ya es el momento de dividirlo, porque ya tenemos los 12 huequitos que son aproximadamente 9 centímetros. En la cajita les voy a dejar las medidas. Porque este saquito es para recién nacido, es como para la fotico así de la primera semanita, pequeñito, que le quede bueno. Y ya le empezaré, les daré las tallas de 1 a 3, de 3 a 6 y de 6 a 9, ¿sí? Les daré los puntos y las divisiones. Entonces, pero o sea, la forma de hacerlo es exactamente igual. Entonces, aquí ya vamos a dividir. Entonces, les muestro con este que está acá. Vamos a dividir para sacar estas manguitas, ¿sí? Entonces lo que hacemos es dejar estos puntos en espera. Yo generalmente hago las mangas al final. Hay personas que las hacen primero y luego hacen el centro. A mí me queda más fácil hacerlas al final, ¿sí? Las dos al tiempo. Entonces estas manguitas, esta parte la vamos a dejar en puntos de espera y vamos a hacer esta parte, que es la del centro, la vamos a hacer en una sola, en una sola, en un solo tejido, miren, sin, para no hacer costuras. Entonces, toda esta parte se hace al tiempo, ¿no? Entonces, aquí vamos a mirar una cosita para que les quede más clarito. Esta parte, miren, la tomamos toda al tiempo y la vamos a hacer. Entonces, vamos a empezar a hacer la división. Es importantísimo que sepan dónde se divide. Entonces,
Vamos a tejer y vamos a hacer nuestros cinco primeros puntos como los veníamos haciendo en ya tenemos los 12 huequitos y estamos por el derecho del saquito, ¿no? Hemos hecho los 12 huequitos, las 12 aumentos y hemos hecho la última carrera que hicimos fue la del revés. Entonces arrancamos aquí en el derecho de nuestro tejido. Aquí vamos a hacer nuestros primeros 5 punticos como los veníamos haciendo en puntada musgo. Igual como estamos haciéndolo en puntada jersey, entonces toda esta hilera como tal es derecha. Entonces vamos a trabajar los puntos. Estos ya son los puntos que nos quedaron del delantero. Vamos tejiendo puntico a puntico y vamos a dividir. Lo podemos hacer con ganchitos o lo podemos hacer con una aguja y una hebra de hilo. Yo lo estoy haciendo aquí en este momento, lo voy a hacer con ganchos, ¿sí? Pero es para el tema de explicar. Pero igual ustedes lo pueden hacer con una hebra de hilo, no pasa nada, y colocarlos en otro color para que no se les vayan a zafar, que eso sí es importantísimo. Entonces, bueno, hemos llegado acá a la parte de las. Donde hemos hecho las lazadas de aumento. Y entonces, ¿cómo hacemos la división? El punto de la lazada va para el delantero. Listo. Y aquí queda. Y a partir de la venita hasta la siguiente vena son puntos de manga. Entonces vamos a coger nuestro ganchito y vamos a colocar esos puntos para que no se nos vayan a perder y poder colocarlos luego en la aguja sin ningún problema. Hay ganchitos más grandes, traten de usar ganchos pequeños. Yo la verdad es que ese es el más pequeño que tengo, pero a veces tenemos unos más pequeñitos. Lo importante es que quepan los puntos, y si no, simplemente una aguja enhebrada, una aguja punta roma enhebrada con un color que se pueda diferenciar, y se va metiendo y listo. Pues hace un amarre ahí para que no se vayan a soltar mientras tejemos los delanteros y la parte de la espalda, que la vamos a tejer al tiempo. Quiere decir que la vamos a tejer enteriza, no vamos a hacer divisiones ahí, sino la tejemos enteriza, porque entre menos costuras tenga el saco, mucho mejor. Listo, entonces vamos a sacar los puntos. Cuando ustedes hacen las 12 aumentos, tienen que estar muy pendientes de que los puntos de cada delantero sean los mismos, de cada manga sean los mismos, deben ser los mismos, porque en todos se estaba aumentando. Entonces no habría problema. Voy a pasar mis puntos. Yo generalmente lo hago con una aguja y una hebrita, pero por cuestiones del video, para que ustedes lo puedan apreciar mejor, lo estoy haciendo con ganchito. Entonces, aquí he llegado a la vena, y esa vena corresponde a la manga, como correspondió acá, ¿no? De vena a vena. Cerramos nuestro ganchito. Ahí quedaron los punticos, ahí, apartaditos. A veces si el gancho es muy grande, va a costar trabajo unir estas dos partes, ¿no? Entonces va a quedar un huequito. Entonces hay que tener mucho cuidado con los ganchos que utilicemos, no utilizar ganchos tan grandes, porque después también se nos dificulta para tejer el resto del saquito. Entonces aquí ya entraríamos a la espalda y seguiríamos tejiendo para unir el delantero con la espalda. Entonces vamos a tejer, y vamos a tejer, si se dan cuenta, desde el punto de la lazada. Se me salió el puntico, lo vamos a meter, tin, desde el punto de la lazada hasta el siguiente punto de lazada que encontremos. Entonces vamos a tejer muy juiciosos hasta que lleguemos al otro punto de la lazada. Bueno, aquí ya hemos llegado a nuestra vena de la manga. Entonces vamos a volver a coger los puntos de vena a vena en el ganchito de espera, que sería correspondiente a nuestra segunda manga.
Entonces vamos a cogerlos de vena a vena, uno por uno. Bueno, aquí ya los he colocado en el gancho de vena a vena. Cuando digo de vena a vena es ese puntico que quedó en la mitad de lazada y lazada. Este. ¿Listo? Entonces ahora vamos a seguir tejiendo nuestro delantero, que lo unimos con la espalda, porque acuérdense que aquí ya vamos a hacer un solo tejido con los delanteros y nuestra espalda. Entonces, aquí hay una cosa súper importante. A mí de los aumentos me dieron 9 centímetros. Cuando digo 9 centímetros es esta parte de aquí hasta aquí, me dieron 9 centímetros. Para saber el largo total del saco, hay una fórmula que dice que el largo total del saco del bebé es la medida de la sisa, serían 9 centímetros, más 2 centímetros más, serían 11 centímetros, más el resorte. ¿Listo? En este caso nos daría 13 centímetros. Eso quiere decir que de este punto hacia abajo vamos a tejer 13 centímetros. Yo no hablo de carreras en este momento ni de hileras, porque no todas las personas tejemos igual. Todas las personas tejemos diferente. Lo que a mí me dan 6 hileras, 2 centímetros, por ejemplo, hay personas que les puede dar 2 hileras, 7 centímetros, 2 hileras, 5 centímetros. Nunca nadie teje igual, porque esto es un arte. Todas las personas tejemos diferente, la distancia de la lana es diferente. Sí podemos coincidir en las medidas, claro, ¿por qué no? Claro que sí, pero en la forma de tejer eso es increíble, es increíble. Eso es como la letra, no existe una idéntica a la otra. Entonces vamos a regirnos por centímetros. En ese orden de ideas, esto lo vamos a hacer 13 centímetros hacia abajo. Yo lo voy a seguir haciendo en puntada jersey. Bueno, entonces aquí terminamos, aquí estamos terminando nuestra hilera. ¿Y qué vamos a hacer de aquí en adelante? Vamos a tejer toda esta parte, ¿sí?, en una sola. Es cuando unimos nuestros delanteros a la parte de atrás del saquito. Luego de que terminemos, vamos a tejer las mangas. Entonces, ¿cuánto tenemos que tejer acá? Entonces, ya les decía yo, como a mí me dieron 9 centímetros, le aumento 2, serían 11, más los que tiene aquí el resorte. Este resorte tiene, son 2 centímetros, sí, entonces para un total de 13 centímetros, voy a tejer 13 centímetros, dejo 11 centímetros en la puntada jersey, con su igual, su punto musgo en los orillos, la jersey, el punto jersey en la mitad, y al final voy a hacer 2 centímetros de puntada resorte. Entonces 11 centímetros en esta puntada y 2 centímetros en punto resorte, para un total de 13 centímetros, porque este es un saco chiquitín, ¿no? Ya les dejaré en la cajita cuánto es para los sacos un poco más grandes. Aquí en adelante, si ustedes le quieren meter una puntada, es válido. Yo no se la voy a meter por temas de explicación, entonces no voy a seguir con la jersey, además porque la lana que yo estoy utilizando ya tiene color, entonces digamos que meterle una puntada ni se va a ver, ¿sí? No tiene trascendencia, entonces voy a seguir con la jersey, ¿listo? Entonces voy a hacer mis 13 centímetros y nos vemos cuando empecemos voy a hacer 11 centímetros y nos vamos a ver en el resorte, ¿listo? Bueno, aquí ya hemos llegado al largo que deseamos, ¿sí? Según los centímetros que nos han salido, lo que les explicaba. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar las mismas hileras que trabajamos en el cuello, las vamos a trabajar aquí en punto resorte, ¿verdad? Para que se vea muy similar y se vea más, pues más simétrico el saquito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar las mismas hileras que trabajamos acá en resorte, y aquí vamos a dejar los 5 mismos puntos que teníamos en el resorte en punto musgo, o sea, 5 puntos de musgo al inicio, 5 puntos de musgo al final, y todo el contorno lo vamos a trabajar en resorte. Entonces, mira, aquí ya se está viendo la formita del saco, aquí ya tenemos una idea de cómo está quedando. Entonces, muy juiciosas, vamos a trabajar las mismas hileras. Ya arrancamos a trabajarlas, y recuerden, los 5 primeros puntos que vamos a realizar son puntos musgos, porque eran los puntos que teníamos de orillo, que siempre hemos tenido,
Y en el interior vamos a empezar a trabajar derecho revés, que es para hacer nuestro, para realizar nuestro resorte. ¿Listo? Entonces, manos a la obra. Listo, entonces aquí ya he tejido mis 13 centímetros, que es lo que nos da aproximadamente esto, los 13 centímetros. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a rematar los puntos. Voy a rematar estos puntos y paso seguido vamos a meter los puntos en la aguja, los puntos de las mangas en la aguja para empezar a tejer nuestras manguitas. Entonces, ¿cómo vamos a meterlas? Entonces resulta que vamos a poner el saco en esta posición y los puntos los vamos a meter de aquí hacia allá. ¿Listo? ¿Por qué? Porque nosotros quedamos en derecho y tenemos que empezar a tejer las mangas en derecho. Entonces vamos soltando el ganchito y vamos colocando punto a punto nuestra aguja. Esta aguja la vamos a meter, las dos mangas las vamos a meter al tiempo. Ahora, eso sí ya es gusto de cada persona. Yo hago las mangas al tiempo, las dos. Obviamente con hebra diferente, ¿sí? Pero las hago al tiempo. Si ustedes quieren hacer una manga y luego hacer la otra, se puede, no hay ningún problema. ¿Por qué hago las dos al tiempo? Porque a mí, pues ya nos rinde más, nos queda igualita las dos mangas, entonces es súper más fácil, por decirlo de alguna manera. Pero si ustedes ven que se les dificulta, que no es que manejar las dos me queda muy difícil, entonces hacen primero una y luego la otra. ¿Cuánto vamos a hacer de mangas? La manga siempre queda encima de este resorte. Entonces, si yo tejí de aquí 13 centímetros hasta acá, simplemente voy a tejer 11 centímetros, incluyendo el crochet. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a trabajar nuestras mangas en la misma puntada jersey y hacemos 11 centímetros, incluyendo los 2 centímetros de resorte. O sea, serían 9 centímetros de jersey y 2 centímetros de resorte. Entonces, nos vemos cuando metamos la aguja para nuestras manguitas. Entonces, aquí ya hemos metido nuestros puntos en la aguja, ¿cierto? Y voy a empezar a tejer por el lado derecho. ¿Qué se abre aquí? Sí, esto es normal. No se preocupen, esto es normal. A medida que lo vamos tejiendo, él se va cerrando y cuando vayamos a coser la manguita, yo les explico cómo hacer para que esto no vaya a quedar así, no se preocupen. Entonces, voy a enhebrar, voy a colocar hebra a este lado, ¿sí? Y tejo con una, tengo que dividir la lana en dos, obviamente. Tejo esta manga con esta hebra y saco otra hebra para tejer la otra manga. Entonces, con una hebra tejo esta y con la otra. Se me dificulta, tejo una manga y luego tejo la otra. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tejer 9 centímetros en punto de jersey. ¿Listo? Bueno, entonces aquí ya hice todo el proceso, ya tejí, deben quedar así las dos manguitas, mírenlas acá. Ya tejimos los 9 centímetros de acá a acá y los 2 centímetros que nos faltaban de resorte. Lo cerramos igual que cerramos el saquito en la parte del resorte, lo que yo les cuento, derecho, punto derecho, revés, punto revés para cerrar resorte. Aquí va. Les voy a contar una cosa de los sacos de bebé que siempre ha sido pues el la controversia. Pero por patronaje, la manguita de un saco de bebé tiene que medir 2 centímetros menos. Mire, no es nada. Ahora, ustedes quieren hacerla hasta aquí, listo. No hay ningún problema. Esto es una guía. Entonces, cuando nosotros abrimos un saquito, lo miramos y decimos, uy, pero esas mangas están corticas. Porque es que una cosa es un saco para bebé y otra cosa muy diferente es un saco para grande. Un bebecito recién nacido, pues ellos, los que somos mamás, nos damos cuenta que los bracitos no tienen así como el hombro definido. Entonces, esta manga es maravillosa. Entonces, este es un saquito para un bebé muy chiquitico. Para un bebecito bien pequeñito. Luego sigue la primera talla, o sea, ya del 1 al 3, como de un mesecito a 3 mesecitos, que es un poquito más grande y así sucesivamente. En la cajita de descripción yo te voy a dejar las medidas hasta la talla de 9 a 12, a 12 meses, hasta el añito que lo podemos hacer. Igual el proceso que cambia. Aquí vamos a tener más aumentos. ¿A qué me refiero? Aquí tuvimos 12, 12, yo les decía 12 huequitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. A medida
que lo hacemos para más tallas, lo que agrandamos es esto. Entonces, al agrandar esto, obviamente se agranda esto y se agranda esto. Yo aquí se los doy en centímetros. ¿Cuánto podría medir el de un mes de largo de sisa a cintura y de sisa a muñeca? ¿Cuánto podría medir? Y listo. Entonces, aquí ya lo que nos resta es coser el bracito. Recuerden que, mire, yo como hice en puntada jersey, tengo un videito, sin embargo, lo voy a hacer aquí ahorita, de cómo coser esto invisible, esta parte. Entonces, la idea es que no le dejemos tanto en el revés a los bebés, porque pues no es chévere, es mejor esta parte. Entonces, esos sacos son lindos porque solamente tenemos que coser de acá a acá y de acá a acá. Pero recuerden, un saco, siempre, siempre, acostúmbrese a coserlo de puño a sisa. No es sisa puño, porque yo aquí voy cosiendo y si por cosas del destino de la vida me llega a sobrar un puntico, yo aquí lo arreglo. Tin. Pero si esto pasa, yo estoy cosiendo aquí para allá y entonces va a quedar así. Pues terrible, ¿no? Entonces, igual esto es hecho a mano y nos pueden pasar mil cosas. Entonces, bueno, entonces ahora sí vamos a coser. Bueno, entonces aquí ya vamos a coser. Ya pasamos nuestra agujita al otro lado y empezamos a coser nuestro resorte, los punticos del resorte, puntico con puntico. Mire que estoy cosiendo por el derecho, ¿no? Cojo mi hebrita de lado. ¿Se acuerda que yo les decía que el último punto me lo hicieran al revés? Es por esto. Es importantísimo, importantísimo cuando ustedes hacen los puntos de orillo. A veces uno no le pone mucho cuidado a eso, pero cuando va a coser es cuando se da cuenta que es importantísimo saber cómo hacer el último punto, cómo hacer los puntos de orillo, el primero y el último punto. Entonces, ese punto lo hicimos en revés. Entonces, como nos quedaron cadeneticas, nos cogemos de la orejita de la cadeneta para coserlo, mírenlo. Y ahí queda. Entonces, ¿qué pasa? La maravilla es que no le va a quedar atrás ningún bultico que lo vaya a molestar. Entonces, acá. Y luego vamos a coser nuestro punto jersey, que yo les contaba que había subido un video donde les digo cómo coserlo por el derecho y que no se note. Entonces, bajamos acá nuestra aguja. Bajamos acá. Aquí sí me voy a coger de los punticos de todo el orillito. ¿Sí? En el video que les mostré, pues se ve mucho mejor porque lo he cogido desde otro punto para que lo vean más. Aquí como lo estoy cogiendo desde los punticos de mi orillo, pues lo va cogiendo de a dos hebras y voy cerrando. Voy cogiendo dos hebras y voy cerrando. Hay personas que le hacen disminución antes del puño. Es válido. Yo prefiero no. Porque uno cuando tiene bebés, uno no les pone estos saquitos solos. Uno debajo siempre les pone un bodicito, una blusita, alguna cosita por el tema del frío de los bebés. Entonces, ponerles puño a veces apretar un bebé, pues no es tan práctico, ¿no? Entonces, por eso yo no les hago disminución. ¿Qué se puede hacer? A veces las personas le bajan un poquito la aguja y está bien. Mire, mire cómo va quedando acá la cosita. Entonces, vamos cosiendo hasta llegar a nuestra sisa. Y ahí les cuento algo. Vamos cosiendo, vamos cogiendo de a dos punticos. Y voy jalando. Y ahí va quedando. Mírenlo. Ya nos vemos acá. Entonces aquí ya llegamos. Ya hemos cosido nuestra manguita y vamos a esta parte cuchi-cuchi. Tenemos que unir esta parte con esta parte, porque el otro lo dividimos obviamente para tejer las mangas aparte y el cuerpo aparte. Entonces, mi aguja va de arriba hacia abajo en este punto y de abajo hacia arriba en el de este lado. Perdón, estoy mirando mal. En el de este lado, disculpen, en el de este lado. Entonces, jalo, jalo, ¿sí? Porque lo que yo quiero es que se vea una sola línea acá, jalo. Me devuelvo otra vez para asegurar el punto y jalo. Cuando nosotros tejemos y abrimos el saquito, obviamente se abre un poquito esto. Entonces, vamos a cerrarlo con mucha delicadeza. Entonces, vamos a meter acá y vamos a empezar a
buscar nuestras cebritas que quedaron suelticas y apretarlas un poquito. Ahí la vamos jalando. Pasamos para este lado. Cogemos la siguiente. Vamos cerrando. Y listo. Ahí va quedando. ¿Listo? Entonces ahora sí, vamos a asegurar, vamos a esconder la hebra. A mí me gusta esconder la hebra lejos, lejos. Eso de hacer nudos y dejarla ahí encima, yo no voy con eso porque a veces pasa que se puede soltar y entonces se desbarata. Entonces yo la llevo hasta muy lejito, la voy escondiendo y ¡tum! Hasta que la pierdo. Entonces por eso yo nunca dejo hebras cortas para coser. No me gusta porque eso de estar ahí es no. No, no, igual siempre les va a quedar hilito. Siempre les va a quedar listo. Entonces aquí ya he terminado. Corto. Ah, bueno, una cosa que hice de pronto no fue muy clara. Aquí terminé. Voy a volverlo a hacer. Yo hice, o sea, ¿ven este huequito de acá? Miren. Yo voy a hacer un nudito acá. Un nudito invisible. No se va a ver. Y voy a esconder. Ahí sí. De vez en cuando. Listo. Y corto. Entonces la he llevado lejos. No hay peligro que se nos vaya a tutear. Porque a veces le hacen el nudo e inmediatamente cortan. El nudo se desbarata y el saco se desbarata. Entonces no. Listo. Entonces aquí ya hemos cosido. Cosemos la otra parte y llegó la hora de los botones. Si este saco es para un niño, según el patronaje, los botones deben ir a la derecha y el ojal a la izquierda. Si es para una niña, el botón debe ir a la izquierda y el ojal a la derecha. O debe ir como a ustedes les parezca y les quede bonito y les guste. Yo doy aquí, pues como. Yo siempre les enseño dos formas, la forma que tradicionalmente se hace y la forma que a ustedes les guste. Esa es la forma de hacer los saquitos. Entonces, voy a poner los botoncitos. Les voy a poner uno para que más o menos tengan una idea, porque a veces le hacemos unos nudos horribles aquí atrás y eso no se ve bonito. Entonces, yo he escogido este botón grande para que lo vean igual. Si a mí me fueran a regalar un saco para un bebé, yo sí prefiero un botón grandecito. Esos botones así son divinos, mini, pero vaya, dígale a usted a una mamá que acaba de tener un bebé que se mueve por todo lado, que le ponga los botones. Entonces vamos a poner este botón. Bueno, vamos a poner el botón. Yo no he quitado hebras ni nada, porque la verdad, eso ya como que lo hemos superado, ya sabemos cómo lo tenemos que hacer. Me interesa explicarle cositas que sé que todavía nos faltan. He sacado un hilo. Y lo he cortado y he cogido, dejado esta parte aquí y he puesto las dos. Lo he puesto por la mitad, he dejado esta parte aquí. Miren esto. Y aquí están las dos puntas. Las dos puntas las voy a enhebrar. Les voy a enseñar a hacer, a poner un botón con nudo invisible. ¿Listo? Miren, aquí ya he enhebrado mi aguja. Por el derecho del saco, voy a poner primero el de arriba porque ese es el que nos da como toda la. Como por dónde van todos. Entonces, en la mitad de esto, que viene siendo aquí, saco mi aguja y por esa hebrita que quedó, la voy a meter mi aguja en la mitad y voy a jalar. Ahí aseguro. Entonces, ¿qué pasó aquí? No tuve que pasar una aguja y hacer un nudo acá, no tuve que hacer eso. Ahí quedó el nudo. Pongo mi botón, se tiene una cosita ahí. Bueno, pongo mi botón y lo paso las veces que necesite pasarlo. Ojalá yo uso un hilo ATA, que en este país se llama ATA, pero en sus países traten de usar hilos que no se, que sean buenos hilos. Buen hilo de coser, o sea, hilo de coser como tal. Hay personas que lo hacen con la misma lana, válido, válido. Bueno, a mí me gusta con hilo porque a mí me gusta asegurarlo muchísimo. Los niños, los bebés, yo les tengo como susto. Que les pase cositas, entonces yo trato de asegurar lo mejor que pueda. Entonces vamos a asegurarlo varias veces, varias veces. Bueno, aquí ya lo he asegurado varias veces y ojo con esto, voy a rematar. De atrás hacia adelante lo saco por este lado, mire, por este lado. ¿Sí? Y aquí es donde voy a hacer mi nudo. Yo hago dos, porque soy exagerada. No mentiras, porque me gusta que quede muy asegurado el botón.
Listo, jalo y lo saco por este lado. Y ahí sí corto. Mis tijeras mágicas que todas las detestan aquí porque son gigantes, pero listo, aquí. Entonces aquí se esconde la hebrita y esta es la forma de poner mis botones. Entonces, ¿cuántos botones? Eso es a gusto. ¿Qué hago yo? O sea, ¿cómo me gusta a mí? Entonces, pongo un botón al inicio, un botón al final, ¿sí? Parto en la mitad, pongo un botón aquí en toda la mitad. Cuando ya está este botón, vuelvo y mido y saco la mitad del otro. En conclusión, me quedan 5 botones aproximadamente de esta forma. Aquí el otro en la mitad, el otro acá. Claro, esos botones son gigantes porque son con los que se me hizo el otro. Bueno. Entonces va el botón, la mitad y el otro botón acá. Entonces son aproximadamente 5 botones para un saquito. Esos son los que se usan. A veces usan unos muy chiquitos, entonces le ponen más. Yo les aconsejo no le pongan botones tan pequeñitos a los sacos de. No pongan botones. Hay botones de diseños hermosos y se ven divinos, pero para un bebé recién nacido, tratemos de hacerle la vida más fácil a la mamita, porfa. Entonces, botones que ella pueda enhebrar sin problemas. Aquí me dicen siempre, Nancy, y los ojales, yo nunca hago ojal, porque las lanitas, usted con el simplemente hecho de estirarla, ya le hace huequito. Miren esto acá, ya le hace huequito. Si yo le hago ojal a esto, va a pasar algo. Y es que ese ojal se va a empezar a abrir. Mire, ahí ya queda el huequito, ¿sí? Y voy haciéndolo en todos los, en todo. Si usted le quiere hacer ojal y los, maravilloso, yo no les hago ojal. A un bebé recién nacido jamás le hago ojal, porque siempre el ojal se empieza a abrir y usted abotona el bebé y chit, chit, todo el tiempo. Cambio así, en la misma lana asegura el botoncito, ¿listo? Pues esos son trucos, esos son cosas que cada quien, eso es como el que hace comida, ¿no? Cada quien tiene como su forma. Entonces, mire, aquí ya hemos terminado, espero que les queden los sacos lindos, que les queden hermosos, siempre un saquito de bebé se hace con tanto amor y con tanto cariño, que el saquito lleva impregnada tantas cosas y tantas bendiciones. Las espero en nuestro próximo tutorial. Dios las bendiga, feliz día.